Should I put it on or no? Or just this is enough. Sorry, I need to be rude. The sound is was not working. Okay. Oh yeah, it doesn't look very good. But anyways. Yeah, yes, yeah, that. Does it sound better? Okay, I will click up. I click apply. Okay, and then should I pick up from where I stopped now or? Okay, and shall I apologize? Eh? Sorry. Okay. Thank you. Okay, thanks. Bye bye. Bueno, volvemos, nos disculpamos por estos problemitas técnicos con el audio. Espero que ahora nos puedan escuchar, me puedan escuchar mejor. Entonces, estaba hablando sobre cómo nos presentamos, el alumno se tiene que presentar a sí mismo, ¿cierto? Dijimos que tiene que buscar sus fortalezas, hablé de distintos tipos de fortalezas que el alumno puede buscar. Después hablé sobre buscar las universidades que combinan con las fortalezas del alumno para lograr una combinación perfecta. Y cuando estamos hablando sobre una combinación perfecta, dije que no todas las universidades pueden ser para todos los alumnos, que una universidad puede ser excelente para uno y no ser la mejor opción para otro alumno, con las mismas, a lo mejor los mismos orígenes, pero distintos intereses. Y lo último que mencioné fue que busquemos, que el alumno busque las recomendaciones, comentarios de otras personas que pueden llegar a conocer bien a a ustedes, al alumno que quiera aplicar, ¿sí? Bueno, entonces seguimos. Vamos a ver cómo hacemos para escribir el ensayo. Ya entendemos qué es. Vamos a ver cómo empezamos a escribir. Primero, algo que podemos hacer para comenzar es escribir adjetivos que nos describan. Entonces yo misma tengo que describirme. ¿Qué características tengo? ¿Cómo me presentaría ante otras personas? El siguiente paso puede ser escribir sobre qué fortalezas tengo. ¿Cuáles son los que veníamos comentando recién? ¿Cuáles son las fortalezas que yo he adquirido a través de mi vida? Y al mismo tiempo que hablo sobre las fortalezas mías, puedo hablar sobre las debilidades. Ahora, cuando hablamos de nuestras debilidades, no queremos presentar ni nuestra parte más fea de nuestra personalidad, sino, por ejemplo, puede ser que soy una persona muy olvidadiza o que me olvido sobre los deadlines. Entonces, puedo remarcar que porque soy consciente de este problema, anoto todo en una agenda o llevo un registro de todas mis obligaciones. Entonces, el alumno está mostrando sus debilidades al mismo tiempo que está diciendo cómo trabaja con ellas. Otra cosa que puede hacer el alumno para comenzar su ensayo es contar experiencias que lo hayan marcado. Experiencias como problemas de salud, problemas familiares, problemas en un país en cual afectó al alumno o a la familia del alumno, a lo mejor problemas educativos o desafíos de los cuales el alumno tuvo que superar. Eso va de la mano con el próximo punto, experiencias que revelan algo sobre ti, ¿no es cierto? El haber tenido que superar a lo mejor la pérdida de trabajo de alguno de los padres, o enfermedad de algún padre, o algún hecho social del país que los haya marcado, ¿sí? Al haber participado yo en esa experiencia y comentar cómo yo reaccioné ante esa experiencia, al comentar qué influencia tuvo eso en mí o cómo me cambió, eso va a demostrar también qué tipo de personalidad el alumno tiene. Lo siguiente es demostrar por qué es especial. ¿Por qué me tienen que escoger los admission officers, los oficiales de las universidades a mí sobre otra persona? ¿Qué es lo que me hace único a mí? ¿Qué es lo que yo voy a aportar al campus universitario? Otra cosa que puedo notar y que puedo empezar a escribir en mi ensayo, en mi borrador del ensayo, no estamos escribiendo todavía,
Es sobre personas que han influenciado en ti. Por ejemplo, un padre, un educador, un líder político, un líder social, cualquier persona que de alguna u otra forma haya influenciado en la personalidad del alumno y cómo ha influenciado y por qué y qué es lo que ha logrado en mí esa persona. Yo soy esta persona. ¿Soy quien soy hoy o esta persona tuvo cuál influencia en mí, cuál fue el resultado? Otra cosa que puedo hacer cuando estoy haciendo los borradores de mi ensayo es buscar a personas que te ayuden a encontrar quién eres en realidad. Decía hace un minuto atrás que saber encontrar personas que nos conozcan, que nos ayuden a describirnos, nos va a ayudar a presentarnos de una mejor manera. A veces no sabemos todas las cualidades, o a veces para nosotros, debido a una cuestión cultural, es difícil hablar sobre nosotros mismos, decir qué es lo que tenemos de bueno, por qué me tiene que escoger a mí, o vender, ¿no es cierto? Decir, bueno, yo soy bueno en esto, he logrado esto, otras personas de mi edad, con mis posibilidades no lo han logrado. A veces queremos ser humildes, o somos humildes en comentar estos logros personales, y en realidad este no es el momento para ser humildes, sino este es el momento para realmente comentar todo lo que tenemos para ofrecer. ¿Cómo y por qué? O sea, ¿cómo vamos a empezar a presentarnos? Tenemos que tener en claro cómo vamos a qué enfoque vamos a usar al presentarnos y describirnos a nosotros. Y tenemos que tener en claro por qué queremos hacer esto. ¿Queremos hacer esto porque nosotros mismos, porque yo lo quiero como estudiante o porque otra persona lo quiere? Y lo importante aquí en esto es que sea el estudiante quien quiera asistir a la universidad, quien quiera aplicar a la universidad. Luego, algo que me debo preguntar, que se debe preguntar el alumno, es qué es lo más importante que está tratando de transmitir. Luego que he hecho todas estas notas previas, el alumno debe preguntarse qué quiere que la otra persona sepa, qué es lo que yo quiero que sienta al leer mi ensayo. ¿Cuál es el efecto que yo quiero tener en mi lector? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y el tono de mi ensayo, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser serio? ¿Va a ser humorístico? ¿Va a ser narrativo, descriptivo, expositor? ¿Cómo va a ser? Y una vez que tengo todas estos borradores, estas ideas completas, voy a empezar a hacer el borrador de la idea principal. Recordemos que es la idea principal del ensayo lo que va a guiar todo el ensayo en sí. Es lo que llamamos en inglés el thesis statement, la tesis del ensayo, o sea, la idea principal de mi ensayo. Eso tiene que estar claro. Y para tenerlo en claro, también voy a hacer la primera oración de este ensayo y la última. Y me voy a asegurar que entre ellas combinen, que estén de acuerdo, que estén relacionadas y que haya una lógica en las ideas, en cómo estas ideas van a ir van a fluir. Vamos a ver ahora qué son algunas de las cosas que sí debemos incluir. Acá tenemos una lista en pantalla bastante extensa, la cual voy a ir comentando brevemente sobre cada punto. Es importante comenzar temprano. ¿Qué quiere decir esto? Siempre sabemos cuáles son las fechas de entrega de los ensayos, cuándo cierra la inscripción a cada universidad. Entonces tengo que planear con mucho tiempo de anticipación. No queremos estar corriendo, estar haciendo todo este proceso a último momento con la presión del tiempo. Aunque sabemos cuáles son los plazos de la universidad, también nos tenemos que poner plazos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para tal fecha voy a tener el primer borrador, o para tal fecha voy a haber conversado con otras personas para que me ayuden. Para tal otra fecha voy a tener el primer borrador. Otra fecha siguiente le voy a pedir a una persona que lea mi ensayo y me dé comentarios en cuanto a. Entonces yo voy a manejar mis propios tiempos. Mencionaba recién que voy a pedirle a alguna persona que lea mi ensayo, ¿cierto? El compartir el trabajo de ustedes les va a ayudar a que otras personas tal vez encuentren detalles que a ustedes se les pasen por alto, o errores, o les pueden dar sugerencias de cómo mejorar su ensayo, o qué agregar, o qué sacar. También tienen que demostrar que ustedes son quienes se conocen mejor que nadie. Y cuando ustedes escriban es importante y se debe notar que son honestos e íntegros.
¿Qué quiere decir esto? Tienen que simplemente decir la verdad, no tratar de demostrar, no ser otra persona que no son. Muéstrense tal cual son, con sus buenas cualidades y sus tal vez no tan buenas cualidades y algunos defectos. Es importante mantenerse relajado. Si bien es un periodo, el periodo del proceso de aplicación y los ensayos es algo que a todos los estudiantes los ponen muy tensos y nerviosos y hacen muchos, muchos borradores y los vuelven a corregir, es importante, a pesar de todo, mantenerse relajado. O sea, buscar la forma de respirar, planear y luego actuar. Confíen en sus instintos. Muchas veces van a sentir que el ensayo, tal vez el borrador no les gusta, no saben por qué, pero no los termina de convencer. Hay algo que no los satisface. Bueno, si no los satisface, por algo será. Vuelvan a empezar. Confíen en sus instintos. Tomen riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez haya algún tema que tengan miedo de conversar o de presentar en sus ensayos. Y a lo mejor es ese el tema que deben escoger para hablar. Tal vez piensen que puede ser demasiado hablar sobre una tragedia familiar o una tragedia en su país, los cuales realmente los han marcado. Tomen ese riesgo. Ser gracioso. Está ok, está bueno tener un nivel de gracia, de gracia, de chiste en los ensayos. Imagínense que los representantes leen unos cuantos miles de ensayos antes de decidir tomar su decisión final. Y si todos fueran igual de monótonos, sería muy aburrido y demasiado tedioso para ellos. Es importante que cuando ustedes comiencen el ensayo, la introducción sea fuerte, sea muy llamativa. Cuando decimos fuerte no quiere decir choqueante, sino que sea atractiva, que el lector se sienta interesado, que despierte esas ganas de seguir leyendo. También tienen que, al mismo tiempo que escriben y ponen todos estos detalles que los hacen únicos, tienen que mantener su historia simple, corta y enfocada. ¿Qué quiere decir esto? No traten de ser rebuscados cuando hablen. No por usar palabras complicadas o términos o experiencias demasiado rebuscadas, lo hace más interesante. Muchas veces un buen ensayo puede ser algo corto, con palabras comunes, pero que está bien enfocado, ¿no es cierto? Que donde el lector nota enseguida, desde el principio de la introducción hasta la conclusión, qué es lo que el estudiante está demostrando o quiere demostrar, cuál es el efecto. Y esto me lleva al otro punto. Debe mantener su estilo y el tono a través de todo el ensayo. Si empezamos con un tono gracioso, no suena muy bien que de golpe pasemos en el segundo párrafo a algo trágico o dramático, ¿no es cierto? Entonces, traten de mantener siempre el mismo estilo, el mismo tono. Y enfóquense, empiecen a divagar. Si empiezan hablando sobre una experiencia cultural que les marcó la vida al participar en alguna actividad de una organización no gubernamental, no se vayan después por las ramas hablando de la escuela, de la familia, de los deportes. O sea, manténganse enfocados, eso es muy importante. Y escojan un tema personal. ¿Qué quiere decir esto? Un tema personal, algo de lo cual ustedes realmente puedan hablar y que los haya tocado a ustedes. Ustedes no quieren que su ensayo sea sobre otra persona. Es su ensayo y el tema principal son ustedes. Y revisa tu trabajo, eso es importantísimo, ¿no es cierto? Muchas veces, lamentablemente, pasa que muchos alumnos envían su trabajo sin haberlo revisado primero. Siempre hay algún spelling mistake, algún error gramatical, algún detalle muy pequeño que se nos haya pasado. Entonces, por eso es importante comenzar con mucho tiempo y ponernos nuestros propios límites, ¿sí? Muy bien. Si tienen preguntas, las pueden ir enviando, aunque al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Recién entonces vemos qué es lo que sí deben hacer. Vamos a ver ahora qué es lo que no deben hacer cuando escriben un ensayo universitario. No deben adornar la verdad, o sea, no están presentando la verdad, no le deben poner demasiado detalle o hacerla sonar mayor de lo que realmente es. Tampoco deben shockear al lector sin motivo. Van a perder el efecto deseado si en el primer párrafo, en la introducción, tienen algo que realmente es fuerte y después cuando continúan hablando, bueno, la experiencia en realidad no era tan fuerte como sonó al principio.
Simplemente por tener una introducción fuerte, no alcanza para que todo el ensayo sea interesante. Tampoco deben dar detalles personales, demasiados detalles personales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si están contando alguna, como la práctica de un deporte o el haber participado en algún equipo de deporte los ha influenciado, tal vez no sería bueno contar las charlas de vestuario o algunos detalles que son muy íntimos en cuanto al grupo. Tampoco deben dejar que otros les digan sobre qué deben escribir. Recuerden que su ensayo es el ensayo universitario de cada uno de ustedes individual. Entonces, nadie más que ustedes pueden escoger sobre qué van a escribir, porque son ustedes los que van a escribir. Tampoco es bueno que cuenten todo lo que han vivido en toda su vida. No se trata de una historia cronológica desde el momento en que nacieron hasta el momento en que están aplicando a la universidad. Deben escoger qué es lo que quieren contar, ¿sí? No todo, no toda su vida entera, no es una autobiografía. Otra cosa que no deben hacer es sonar presumidos, arrogantes, ostentosos, llamativos, ni tampoco un sabelotodo. Es muy obvio cuando un alumno escribe y quiere, necesita demostrar cuán bueno es en una forma arrogante, ¿no es cierto? En vez de, a través de la elección correcta de las palabras y los términos, demostrar su capacidad en una forma humilde, ¿sí? No, no es un buen enfoque ser arrogantes y presumidos, ¿sí? Tampoco traten de impresionar al lector a través de los privilegios de su vida. Se han sido muy privilegiados en su vida, ya sea por su familia, por su país. Tampoco está bueno hablar tanto de cómo no han tenido que sacrificar, de cómo no han tenido que pasar por necesidades, ¿sí? No está bueno también y no deben ser demasiado informales. ¿Qué quiere decir esto? Si bien pueden ser graciosos, eso no quiere decir que tengan que ser informales. Y algo importante es no usar frases hechas. O sea, no porque lo diga todo el mundo quiere decir que está bien. No porque sea una frase que esté de moda. A lo mejor en un país, en otro país se entiende de la misma forma, ¿sí? Entonces tienen que usar un lenguaje neutro, ¿sí? Que no sea ni muy informal, ni muy formal, ni frases hechas. Y por último, bueno, lo que ya mencioné anteriormente, es enviar un ensayo con errores gramaticales u ortográficos. Por favor, es importantísimo que ustedes mismos revisen sus ensayos y que también los den a otras personas para que los revisen. Como dije recién, a veces se nos pasa un pequeño detalle y ese pequeño detalle demuestra algo sobre el alumno, ¿no es cierto? No ha sido lo demasiado cuidadoso. Vamos a ver ahora voy a hablar sobre algunos posibles temas y preguntas que pueden hacerle a las universidades. Si bien cada universidad escoge sobre lo que va a preguntar y qué es lo que les va a pedir en sus ensayos, hay algunos temas que son generales. Por ejemplo, hogar y la familia. Puede ser que ustedes sean los primeros en su familia que van a cursar estudios universitarios, o puede ser que sean los primeros que van a salir o han salido ya de su país natal. Puede ser que a lo mejor hayan tenido que aprender un idioma diferente, o el hecho de aprender inglés solamente sea un gran desafío. Tal vez sus padres, o debido al trabajo de sus padres, han tenido que mudar muchas veces de países, han tenido que aprender un idioma nuevo, han tenido que mudarse de distintas escuelas. Eso también puede ser relacionado con la educación. Les pueden preguntar y ustedes pueden comentar incluso sobre distintos premios, reconocimientos que han tenido, si han participado en proyectos especiales, cuáles son, qué logros han tenido, por qué escogieron o por qué fueron escogidos para participar en ciertos proyectos especiales, si han participado en alguna escuela de educación especial, por qué fue así o por qué han escogido eso, qué es lo que han aprendido. Actividades y pasatiempos, por ejemplo, si participan en algún deporte o en alguna actividad que no es común entre los jóvenes de su edad o en su país, o algo que los haga diferentes, o un hobby que tengan y que no sea muy común. Y peculiaridades es cuando estamos hablando de cuán únicos son, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me hace a mí diferente de los demás y por qué me tienen que escoger a mí en lugar de otro? ¿Qué es lo que yo tengo que me hace yo? Otros posibles temas y preguntas que les pueden hacer las universidades. ¿Cuáles son sus mayores intereses académicos? ¿Qué es lo que les interesa aprender relacionado con la universidad? ¿Cuáles son las posibilidades de estudio? O sea, ¿qué es lo que ustedes
han podido lograr y qué es lo que desean lograr. Y cuando hablamos de estudios, también muchas veces va relacionado con los intereses extracurriculares, sociales y comunitarios. Si bien ustedes van a la universidad a estudiar una carrera o un tema específico, también demuestra quiénes son ustedes si tienen otro tipo de actividad. O sea, si sus mentes y su vida no pasa solamente por lo académico. Si me interesa la ingeniería, pero al mismo tiempo mi pasatiempo es ¿cómo se dice? Gardening, la jardinería. Eso me hace diferente. Bueno, y demuestra que yo tengo algo diferente para ofrecer, ¿no es cierto? Que no soy tan cerrado en cuanto a mi forma de pensar, que solo me intereso en cuanto a una cosa. También si participo en actividades sociales o en proyectos comunitarios, habla y demuestra sobre mi personalidad. Pueden comentar o les pueden preguntar también sobre cómo ustedes esperan continuar con sus intereses, con estos intereses que mencionaba recién, que son extracurriculares, que no se limitan a lo que es académico. Y también tienen que pensar qué tipo de institución están ustedes buscando, ¿sí? Muy bien, los últimos consejos de los que vamos a hablar son: verifiquen su gramática. Recuerden que están escribiendo en un idioma que puede no ser el suyo en la mayoría de los casos, ya que somos todos estudiantes internacionales. Verifiquen su gramática, están escribiendo en inglés. Si bien lo pueden manejar muy muy bien, ante los nervios la gramática nos puede traicionar y no está bueno que un oficial esté leyendo un ensayo con errores gramaticales que son obvios. Lo mismo pasa con la ortografía. Y no se confíen siempre con el spelling check o el grammar check de los procesadores, de las computadoras, ¿no es cierto? Verifíquenlo ustedes mismos, verifíquenlo con otra persona, la cual el inglés sea su profesión. O su idioma nativo, ¿sí? Y vuelvan a leer su ensayo. A lo mejor lo que estaba bien un día, a la semana siguiente ya no les suena muy convincente o no está muy seguro sobre ello. Y vuelvan a leer la pregunta. ¿Han contestado realmente la pregunta o escribieron sobre lo que ustedes quisieron? ¿Sí? Eso es importante también. Estén seguros que están respondiendo a lo que se les preguntó. Y vuelvan a leer el ensayo por última vez. Ya lo leyeron una, dos, tres veces. Antes de enviarlo, ya sea por mail o por correo, vuelvan a leerlo una vez más. Cuando lo vuelven a leer, verifiquen los errores de formato. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces hemos estado trabajando en distintas máquinas, en distintas computadoras y nos ha cambiado un poco el tamaño de la letra o el tipo de letra escogida. Bueno, esos errores pequeños también demuestran que algo se nos escapó. Entonces es importante verificar los errores de formato. Y una vez que han hecho esto, bueno, ya pueden enviar sus ensayos junto con el resto de la aplicación. ¿Y qué vamos a hacer una vez que qué vamos a hacer una vez que hemos enviado el ensayo? Nos vamos a sentar o vamos a descansar y esperar por la respuesta de las universidades, ¿sí? Entonces, y en esta parte hay que ser pacientes, ¿sí? Muy bien. Esta es alguna de la bibliografía que yo he usado. Tengan en cuenta que hay mucha bibliografía disponible para las cuales ustedes pueden buscar ayuda. Obviamente pueden buscar ayuda y van a encontrar asesoras y asesores dispuestos en los centros de Education USA, dispuestos, capacitados y listos para ayudarlos a controlar, a mejorar sus ensayos. Algunas de las preguntas que tenemos, por ejemplo, ¿cuántas palabras en promedio debe tener un ensayo? Esta es una pregunta interesante y es una pregunta muy común entre todos los estudiantes. No importa la cantidad de las palabras. A veces las universidades les pueden indicar un número específico de caracteres, que no es lo mismo la cantidad de palabras. Si la universidad no les pone un número, no les pone un tope a la cantidad de caracteres, eso no importa. Puede haber ensayos excelentes y que realmente transmiten lo que el alumno quiere decir y el lector lo puede sentir con muy pocas palabras, o al revés, o muchas palabras. Puede pasar también que muchas palabras no dicen nada, que son palabras vacías, entonces no sirve de nada. ¿Sí? Otras cosas que pueden pasar. Yo mencioné también qué tipo de tono, eso lo cogen ustedes, cuál
es el tono y la actitud de mi ensayo, ¿sí? Fíjense y tienen que tener en cuenta cuál es, a qué universidades los van a enviar, ¿no es cierto? A qué college, a cuál departamento ustedes están enfocándose. Eso también puede determinar el tipo de tono y de actitud. Estoy viendo las preguntas que tenemos. Sí, todos los asesores de Education USA, no solamente, bueno, yo soy de Argentina, pero en todo Sudamérica y en todo el mundo, estamos capacitados para ayudarlos. Podemos guiar, obviamente no vamos a escribir el ensayo por ustedes, ni le vamos a decir qué es lo que tienen que poner. Como yo mencioné hace unos minutos atrás, son ustedes, pero a veces los podemos ayudar a través de unas de preguntas y de guía, los podemos ayudar a descubrir quiénes son realmente, a qué es lo que ustedes tienen de bueno que puedan comentar. ¿Sí? Muy bien. Sí. Bien, vamos a ver otras preguntas. Pueden. Me preguntan si pueden citar a profesores de las universidades. Si ustedes están al tanto y están seguros sobre el trabajo de ese profesor, si han estado en contacto con ese profesor o profesora, si están al tanto del tipo de trabajo que lleva a cabo en la universidad, tal vez los puedan citar. Tienen que ser cuidadosos también, no quiero mencionar a alguien que ustedes nunca han hablado ni han estado en contacto, porque puede ser esa misma persona quien esté leyendo su ensayo. Entonces tienen que ser muy cuidadosos al respecto. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver alguna otra pregunta. En nombre de las asesoras de Rosario, les quiero agradecer por haber participado de esta presentación. Me disculpo por los problemas que hemos tenido con el audio. Y ya saben que pueden buscar a cualquiera de las asesoras educativas en los centros de Education USA, no solamente en Argentina, no solamente en Sudamérica, sino en todo el mundo. Y todas estarán más que dispuestas y felices a ayudarnos. Muchas gracias.